Hola, buenas tardes. En esta clase vamos a retomar un poco el estudio del diapasón. Hay un vídeo donde hemos aprendido las notas naturales en la primera posición. ¿Recordáis lo que son las posiciones? Primera posición son los cuatro trastes que abarcan los cuatro dedos. Bien, a partir del quinto traste tenemos segunda posición. Y a partir del noveno traste tenemos la tercera posición. Entonces, ninguna cuerda va al aire, todas las notas van pisadas. A continuación, vamos a ver cómo se pisan las cuerdas en la segunda posición. El primer dedo está ubicado básicamente en el quinto traste del diapasón. Entonces, colocamos el primer dedo aquí y tenemos dedo 1, 3, 4. Bien, son las tres primeras notas. Todas son notas naturales. En este caso es la, si, do. Si cambiamos de cuerda, tenemos re, mi, fa. Ahora tenemos seis notas que va con dedo 1, 3, 4, 1, 3, 4. Ahora vamos a pasar por todas las cuerdas. Vamos a primer dedo, tercero, cuarto, cambiamos de cuerda, quinta cuerda, 1, 3, 4. Bien, pasamos a la cuarta cuerda, ahí solamente tenemos dos notas, 1 y 3. Bien, y ahora tenemos que saltar un traste para atrás y tenemos que poner el primer dedo en el cuarto traste. Entonces tenemos 1, 2, 4. Bien, y ahora tenemos que volver a la posición de antes y tocamos 1, 2, 4. Entonces en la tercera cuerda y la segunda es el dedo 1, 2, 4. 1, 2, 4, 1, 2, 4 con un pequeño cambio de posición. Bien, y ahora falta solamente una cuerda que es la primera. Entonces tenemos primera cuerda, 1, 3, 4, igual que en la sexta. La sexta cuerda y la primera cuerda siempre son iguales por nombre, es decir, la, si, do, pero claro, mucho más agudo. Aquí tenemos lo mismo, pero con diagrama. Aquí tenemos sexta cuerda, quinta, cuarta, tercera, segunda, primera. Aquí tenemos la cabeza de la guitarra, la cejuela. Aquí primer traste, segundo, tercero, cuarto. Quinto, lo hemos puesto con números romanos. La guitarra en el diapasón suele traer un puntito en el quinto traste y un puntito en el séptimo. Aquí tenemos la parte del diapasón que vamos a trabajar, que es el quinto traste para abajo. Aquí podemos ver, sexta cuerda va primer dedo, tercer dedo, cuarto, y ahora cambiamos. Ahora primer dedo, tercero y cuarto, igual que en la sexta. Bien, pasamos a la cuarta cuerda, dedo 1 y 3. Deberíamos tocar ahora este traste, pero como es un poco difícil alcanzarlo, esta nota la hemos pasado aquí, al cuarto traste de la tercera cuerda. Aquí va el primer dedo, segundo, cuarto, y ahora pegamos un salto con la mano y ahora vuelve a hacer 1, 2, 4, y ahora pasamos a la primera cuerda, hace 1, 3, 4. Tenéis una opción, si esto os cuesta trabajo, podéis tocar lo mismo. Primer dedo, correrlo y después tocarlo con el tercer dedo. Es decir, 1, 1, 3. O se puede hacerlo así, 1, 2, 4. Y ahora vamos a tocarlo con acompañamiento. Yo os voy a mostrar sobre la pizarra donde tenéis que pisar y tocamos tres negras en cada nota, es decir, pam, 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 descansa, pam, 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 descansa, pam, 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 descansa. Bien, tendremos aquí una cuenta atrás, hace, decir, un, dos, tres, cuatro, y empieza. ¿Ok? ¿Preparados? Vamos a ensayar juntos. Dos, un, dos, tres, cuatro, primer dedo, pom, pom, descansa, tres, 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 descansa, cuatro, 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 cambiamos de cuerda,
pom pom, tercero dedo, pom pom pom, cuarto dedo, pom pom pom, cambiamos la cuarta cuerda, pom pom pom. Pam pam pam, cambiamos los cuartos atrás. Pam pam pam, pam pam pam, cuarto dedo. Pam pam pam, cantamos al quinto traste. Pam pam pam, pam pam pam, cuarto dedo. Pam pam, primer dedo. Pam pam pam, pam pam pam, pam pam. Vamos para atrás, tercer dedo. Pam pam pam, primer dedo. Pam pam. Saltamos con el cuarto de dos, tres, pa, tin, 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 pam, pam. Saltamos con el cuarto de dos, séptimo atrás, tin, 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 dos, 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 primer dedo. Ahora saltamos con el tercer dedo, tres, 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 a, un. Saltamos con el cuarto de dos, pam, 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 primer dedo, pam, pam, pam. Saltamos con el cuarto de dos, pam, pam, pam. Pam, 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 pam. ¡Muy bien! Un aplauso para todo el mundo. Para los que quieren hacerlo un poco más complicado, vamos a hacer un patrón rítmico que hace pa, pam, pa, pam, 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 ah, pa, 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 pam, pam, pam. Entonces lo hacemos en cada nota, es decir, un, tres, 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 tres. Pa 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 pam 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 pa pam pa pam pam pam. Básicamente podéis hacer cualquier patrón que ocupe cuatro tiempos. Aquí vamos. Un, dos, un, dos, tres, cuatro. Pa pam pa pam 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 pa pam pa pam pam pam. Primero de dos. Pa pam pa pam 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 pa pam pa pam pam pam. Ta 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 ta. Salta al cuarto traste, pa 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 pa, dos 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 dos, pa 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 pa, primer dedo, pa 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 pa, segundo, pa 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 pa, pa 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 pa, pa 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 pa, tercer dedo, pa 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 pa, pa 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 pa, tres, 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 tres. Un, saltamos con el cuarto dedo, pam, 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 dos, 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 un, cuarto dedo, séptimo traste, pam, 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 primer dedo, pam, 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 saltamos con el cuarto, con el tercer dedo, pam, un, pam, 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 tres, 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 un, cuatro, pam, 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 tres, 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 y uno. Y ahora viene la segunda vuelta del jam track o del karaoke. Vosotros vais a hacer un ritmo a vuestra medida, a vuestro gusto, y yo voy a marcar simplemente la nota que corresponde a ese compás, y vosotros vais a tocarlo. Ok, suerte. Dos, un, dos, tres, cuatro. Thank you.
Aquí tenemos lo mismo por tablatura, el mismo recorrido en la segunda posición. Bien, ahora vamos a ver la alternativa que podemos usar el primer dedo que se corre en el 4, 5, 7, corre el primer dedo desde el 4 al 5 y después el tercer dedo en el 7. Aquí tenemos los nombres de las notas y los dedos que lo tocan. En la sexta cuerda, la si do. En la quinta cuerda, re mi fa. En la cuarta cuerda, sol la. En la tercera cuerda, si do re. En la segunda cuerda, mi fa sol. Y en la primera cuerda, la si do. Muy bien, pues lo bueno se acabó y ahora ha terminado este vídeo y ahora nos vamos a despedir con esta musiquita. Adiós.